Realmente comienzo dando las gracias por la invitación a la universidad, por la invitación y por la oportunidad que he tenido de estar estos días aquí escuchando. A mí me gusta cuando me invitan, en el fondo, a exponer la experiencia, la suerte que he tenido como profesional, ¿no? Trabajando en un equipo muy amplio en Santiago. Y a mí me gusta, si tengo la oportunidad, si puedo, pues, escuchar más de lo que hablo. Y en este caso, pues estoy muy satisfecho porque he escuchado cosas que me han interesado muchísimo en las ponencias anteriores y quiero decir expresamente, ¿no? Realmente vais a ver, yo voy a hacer una exposición, yo soy arquitecto, hace 20 años que estoy trabajando en Santiago, en el consorcio de Santiago, luego explicaré lo que es, y realmente soy simplemente un arquitecto. No tengo, digamos, perfil académico, por lo tanto tampoco soy muy ordenado en la exposición de ideas, espero que eso no se note demasiado hoy, ¿no? Pero realmente estoy muy vinculado a aspectos, digamos, de contacto inmediato con la realidad, en lo que ha sido la gestión de un proyecto urbano, en los aspectos más vinculados a la gestión en relación con la rehabilitación de un centro histórico como el de Santiago de Compostela, con una carga patrimonial, como todos sabéis, extraordinaria. Entonces, en el fondo, la exposición es una especie de... Me preguntaban, ¿la tienes preparada? Y yo, pues, no muy bien, porque en el fondo os voy a contar un poco mi vida, ¿no? Os voy a contar un poco lo que he estado haciendo en un recorrido en el que, pues claro, hace 20 años pues empezábamos acercándonos a la rehabilitación de un centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, y yo, que inicialmente tuve la suerte de aproximarme a ello, pues siendo un arquitecto joven, ¿no?, que de repente encuentra una oportunidad de trabajo vinculándose con esta cuestión, pues poco a poco, no solo con lo que yo he pensado, sino, hay que decirlo, con lo que han pensado mis compañeros, mis ciudadanos, ¿no?, mis profesores, etcétera, etcétera, bueno, pues he ido construyendo pues un cuerpo, una reflexión sobre el asunto que voy a intentar exponer hoy aquí y que, curiosamente, pues tiene vinculaciones con la ley, ¿no? Yo soy muy poco amigo de las leyes, ya lo que se va a notar, ¿no?, en la exposición, porque no las entiendo, ¿no?, porque luego mi propia experiencia me ha hecho ver que hace falta algo más. Ha salido también aquí y se ha explicado muy bien, ¿no?, y se ha hablado en alguna ponencia anterior, ¿no? Hace falta ir un poquito más allá, incluso de la programación, de las normativas, etcétera, y tenemos que implicarnos muy directamente en la gestión. Esa es la verdadera dificultad que tiene para mí la renovación, la regeneración urbana. Y yo, pues, he abusado un poquito y he añadido el título este, lo llevo colocando como 5 o 6 años, porque es una obsesión que tengo, que quizás va a volver a salir, ¿no?, durante la exposición, el equilibrio de lo cotidiano, ¿no? Porque yo estoy convencido de que ese es el gran déficit que tenemos cuando nos ponemos a manejar ciudad, que realmente tenemos que manejar algo tan frágil como es lo cotidiano, que por otro lado es previsible y aparentemente muy sencillo, pero es muy difícil de normalizar. Y las herramientas que tenemos, tanto el urbanismo como legislativas, etcétera, pues yo estoy convencido que son claramente insuficientes, ¿no? El primer día decía yo que estoy en una fase ahora de tristeza o de depresión, no sé cuánto tiempo llevo ya en relación con esto, porque veo, me cuesta adivinar un futuro con optimismo, ¿no? Ayer cuando escuchábamos a Juan con esa energía, ¿no?, y tan optimista, pues en el fondo a mí me pasó un poco de energía también, porque lo cierto es que yo tengo una visión relativamente pesimista, aunque en la exposición es posible que en algún momento se me note entusiasmado, porque también tengo que decir que he disfrutado mucho, ¿no?, con lo que hemos estado haciendo. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Este va a ser un poco el esquema de lo que voy a presentar. Este es un grupo de compañeros, ¿no? Realmente yo trabajo en una oficina técnica, que consiste en una administración, a la que luego me referiré. Haré una pequeña presentación para dejar claro un poco desde qué perspectiva hablo, según en qué foros lo que voy a decir a veces es verdaderamente explosivo, ¿no? Realmente me gustaría que todo el mundo considere.
ya sé que mi intención es ser inofensivo, pero es verdad que puede ser explosivo según en qué forma, ¿no? Bueno, voy a hacer unas consideraciones previas que yo creo que nos van a servir para poner en contexto la historia de, digamos, de ese proyecto urbano de Santiago durante los últimos 20 años. Luego voy a pasar a intentar puntuar un poco otra de las reflexiones centrales, ¿no?, del discurso que a mí me gusta construir, que es ese en el que la ciudad histórica, incluso una ciudad histórica como la de Santiago, ¿no?, con una carga patrimonial excepcional, pues se empieza, la empiezo a contemplar como un modelo, ¿no? Empiezo a ver en ella más que los inconvenientes. Estamos acostumbrados a trabajar sobre las ciudades históricas asociándolas, como es lógico y por razones evidentes, ¿no?, pues a los conflictos, ¿no?, a los problemas, a las grandes decisiones que se toman para intentar salvar, ¿no?, a veces pues, el patrimonio, pero otras veces otras cuestiones. ¿No? Y sin embargo, pues yo poco a poco, a base de ir mirando y paseando por la ciudad de Santiago, ¿no?, y trabajando allí y tal, pues he ido viendo que realmente lo que tenemos entre manos es un modelo, ¿no? Y en esta época en la que estamos hablando de sostenibilidad, ¿no?, que es la palabra clave, ¿no?, época, pues resulta que uno se da cuenta que si algo tienen las ciudades históricas precisamente es que han sido sostenibles, han sido capaces de sobrevivir, y particularmente en los últimos 40 años, en situaciones excepcionalmente difíciles, ¿no? Y esto nos, pues, tiene que hacer pensar, ¿no?, cómo es posible que estas ciudades hayan sobrevivido, hayan podido, ¿no?, y hayan sido eficientes para albergar la vida en comunidad. Digamos, algo que es, hoy en día a mí se me plantea como un extraordinario desafío, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir reconstruir, digamos, nuestras relaciones en vecindad, digamos, eliminando los problemas que todos vosotros conocéis y que se están produciendo en tantos y tantos barrios y que, bueno, la exposición de Agustín hace unos momentos, pues, es espeluznante, ¿no? Yo hoy, estos 3 días, pues, he visto cosas espeluznantes en muchos aspectos. Una ha sido hoy, por ejemplo, al ver cómo crece la pobreza, por decirlo así, lo decía Alfonso muy bien, en resumen ese final. Y aquí ha habido otras circunstancias que hemos visto también espeluznantes, como son, pues, los cuadros estos de renta-trabajo, ¿no?, que puso Fernando Roch, que también espeluznantes, ¿no? Que uno además se acaba reconociendo diagrama de economía actual que se fractura, ¿no?, y entonces empieza incluso a asustarse. Bueno, entonces la ciudad histórica pasa a ser un modelo y ahí se empiezan a reconocer algunos aspectos que hacen compatible el funcionamiento físico de un ámbito urbano con ese equilibrio de lo cotidiano, ¿no? Y la haría muy bien con lo que me hubiera gustado incluso que lo hubieses contado, ¿no?, la anécdota esta que seguramente luego, si me acuerdo, la cuento. Bueno, luego estaría, quiero dedicar un poquito a hablar de algo, ya es desde un enfoque más patrimonialista, que es un poco, se podría entender que es mi especialidad, ¿no?, cosa de la que me niego, porque al estar trabajando en el patrimonio de la humanidad, pues hay un enfoque curioso porque al final uno se da cuenta, como en todo, con la naturaleza, con nuestra condición humana, pues las ciudades han funcionado o funcionan bien en la medida que se transforman y cambian. Y entonces la ciudad histórica de Santiago, que es, digo, una ciudad patrimonialmente muy importante, pues ha sobrevivido precisamente gracias a esa capacidad de transformación, de metamorfosis radical incluso. Pero resulta que las políticas o los enfoques que se plantean para su conservación están orientados precisamente por razones culturales, ¿no?, de protección del patrimonio, en lo contrario, se pretende congelar, ¿no?, se pretende fotografiar, ¿no?, se le da valor a la apariencia, fundamentalmente, sin entrar un poquito más allá. Entonces, este cambio continuo me interesa ponerlo sobre la mesa y me lleva inmediatamente al dogma, lo que llamo el dogma de la rehabilitación, ¿no?, que, en mi opinión, en otros foros, hoy espero que aquí no, pero en otros foros me ha generado un disgusto cuando hablo de esto. Insisto indefensivamente, pero en mi opinión este dogma de la rehabilitación, esta obsesión, digamos, derivada también, es verdad, de sociedades desarrolladas, ¿no?, y ricas, por decirlo así, que se pueden preocupar de la conservación del patrimonio,
pues este dogma de la rehabilitación, lejos de haber garantizado esa conservación de las ciudades o su evolución razonable, por decirlo así, pues ha generado problemas, incluso a veces su propia destrucción, ¿no? Rehabilitar, renovar, regenerar es el camino, es otro aspecto que abriremos ahí. Para mí es muy importante porque tenemos tendencia a creer que lo estamos inventando todo ahora, ¿no? Pero precisamente la supervivencia de las ciudades ha estado basada, vamos a decirlo así, en una pacífica renovación, regeneración o renovación continua en respuesta a ese cambio continuo que las ha hecho eficientes para lograr la vida de una especie como la nuestra, que también cambia. Yo ahora calculo que cada 15 años hay cambios muy importantes, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no?, que afectan naturalmente con mucha intensidad al medio físico. Y luego acabo con lo que sería el remate final de reformulación estratégica de la rehabilitación urbana. Es un poco exagerado el título, pero bueno, lo he dejado así, porque seguramente hay más. Yo lo he limitado a tres aspectos: medio ambiente y habitabilidad, economía y empleo, y cultura y patrimonio. Pero lo dejo en tercer lugar, como va a haber poco tiempo, y es el que todo el mundo conocemos y que está sentado más, con más claridad, pues así vamos. Sobre esto iremos viendo cómo voy a intentar ir punteando algunos de los programas sobre los que hemos estado trabajando y los que se han ido poniendo sobre la mesa, pues muchas cosas. Yo, hay que decir también que cuando yo me fui a trabajar a Santiago en el año 94, pues mi jefe era Javier Campos, ¿no?, que luego fue el secretario general del Ministerio, hace, digamos, por el gobierno Zapatero. Y pues en este sentido quiero decir que hay cosas en la ley. No he participado en absoluto, por supuesto, pero hay cosas en la ley en las que yo veo reflejado un poco la experiencia de lo que voy a contar. O sea, que no me conozco la ley, pero lo que yo he vivido y lo que hemos ido poniendo sobre la mesa, de alguna manera estoy seguro que ha estado presente en quienes han estado trabajando en el desarrollo de esta ley, tanto en la legislatura Zapatero como en la Rajoy. Bueno, este es el centro histórico. Empezamos con esta fotografía porque a mí me parece muy importante hacer estas consideraciones. Para no dar el salto este que nos llevaría a hablar de los programas, algunos de ellos que han funcionado con mucho éxito, y para no ser ingenuos, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar a Alfonso, porque me recuerda siempre esta la importancia de no ser ingenuos, ¿no?, en relación con lo que serían las cuestiones que confluyen, ¿no?, en las ciudades, ¿no?, y cuando uno se la está gestionando. Bueno, yo hago estas tres consideraciones previas, me parecen muy importantes, son absolutamente obvias, pero son muy difíciles, si uno lo repasa, son muy difíciles de encontrar en cualquier ayuntamiento. Una sería lo que llamamos competencia municipal, quiere decir que estamos hablando de un asunto esencialmente municipal, ¿no? Es la columna vertebral de lo que sería el gobierno de la ciudad. Pero no es fácil encontrar, ¿por cuántas ciudades hay sin proyecto y sin planes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es peor, ¿cuántas ciudades hay sin gobiernos dispuestos a desarrollar un plan completo, ¿no? Y esto es muy importante. En el caso de Santiago, como ya se mencionó aquí, pues en el año 85 aproximadamente llegó al gobierno Serrano Estévez, que era un arquitecto, y que se propuso, que tomó la decisión no solo de poner en marcha el proyecto urbano, sino de sostenerlo en el tiempo, que a veces es más difícil, ¿no? Cuando uno está metido en esa vorágine se da cuenta de los momentos críticos en los que, por decirlo de alguna manera, la razón política a veces es opuesta o recomienda tomar decisiones que son contrarias a lo que sería la razón de la lógica en el desarrollo del proyecto urbano. Y yo, por ejemplo, mi experiencia con este alcalde, con el que tuve la suerte de trabajar, ¿no?, pues fue que siempre fue capaz de manejar con una gran inteligencia este asunto y respaldar tomar decisiones a veces políticamente incorrectas, por decirlo así, pero esenciales para mantener la tensión, digamos, en el desarrollo del proyecto urbano para darle su tiempo, ¿no? Luego tiene que haber proyecto urbano, que también es obvio, pero que no es fácil. Es decir, que hay muy pocas ciudades que tengan proyectos urbanos reconocibles, ¿no? Ahora voy a hacer una pequeña pincelada, ¿no?, pero a ver cuántas ciudades pueden hacer un resumen como el que voy a hacer yo, y ahora muy atrevido, ¿no?, pero una caricatura, ¿no?, de lo que sería ese proyecto. Y luego estaría la cooperación institucional imprescindible, en mi caso garantizada por la institución en la que trabajo, que es el Consorcio de la Ciudad de Santiago, que forma parte, está integrado por el gobierno español, el gobierno de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento.
importantísima cooperación institucional, porque los temas a los que nos vamos a referir siempre, pues son todos, por decirlo así, todos los que afectan a la vida de los ciudadanos, son importantísimos, multisectoriales, etcétera, y ahí pues hace falta tener las herramientas, y así lo prevé también la ley ahora, ¿no? Pues tener las herramientas que permitan aprovechar las oportunidades y cooperar administrativamente para que en el momento oportuno tomar las decisiones oportunas que permitan aprovechar esas oportunidades. Pues esa sería la agenda central, ¿no? Casco histórico de Santiago, su pequeño recorrido en lo que me refería yo al proyecto urbano, con un espacio natural muy importante en Montepedroso, en el oeste. En el desarrollo de la ciudad, pues había una cuestión importantísima, ¿no? Que era que la carretera que iba de Coruña a Lisboa, por decirlo así, pues pasaba para el centro de la ciudad histórica, como es lógico, claro, fue siempre. Luego se construyó la autopista, etcétera, del Atlántico, y empezaron a surgir, digamos, por acumulación los problemas. Y en ese momento surge lo que sería el proyecto urbano, que se podía, ya digo, es una caricatura muy atrevida, ¿no? Pero pega un giro a la mirada, a la expectativa de la ciudad. Si veíamos antes, estaba la mirada de la ciudad, podríamos decir que era hacia el medio natural, hacia el Monte Pedroso, y por eso los equipamientos estaban de alguna manera situados en una posición, casi en un callejón sin salida, vamos a decirlo así, contra ese monte, y de repente se empieza a ver una reflexión en ese nuevo proyecto urbano, en el que se le da la vuelta y se empieza a trabajar sobre la organización del tráfico. Tantos y tantos problemas que afectan intensísimamente, ¿no?, al área de la ciudad histórica y que hay que resolver fuera inevitablemente. Estos equipamientos, por ejemplo, que había, pues, el gran hospital de Galicia, fijaros, en relación prácticamente con a escasos 50 o 60 metros de la plaza del Obradoiro, imaginaos lo que supone eso, etcétera, ¿no?, el estadio de fútbol, el centro de congresos, el distrito ferial, etcétera. Entonces se produce una reorganización en este proyecto, que efectivamente lo ha dicho muy bien Alfonso. Una de las claves fue que el proyecto urbano está desarrollado por un equipo, que era el de Calda y la Serviña, la Oficina de Planeamiento, y al mismo tiempo se empieza a desarrollar el proyecto, el Plan Especial para la Ciudad Histórica. Hay una reflexión ahí en la que se toma conciencia del valor que tiene la ciudad histórica, y prácticamente el proyecto urbano está al servicio de la recuperación de la ciudad histórica, y hay una coherencia en el desarrollo metodológico, etcétera, muy importante, que se nota luego, se nota en la secuencia en la que se inician y se desarrollan los trabajos. Esto para mí fue muy importante cuando yo llegué en el año 94, pues se estaba iniciando la peatonalización después de muchas acciones anteriores, y había muchas decisiones previas, y había, como también expliqué el primer día, digamos, un posicionamiento político que no necesariamente no significa político en términos partidistas, porque la verdad es que mi experiencia ha sido que me parece a mí que esta cuestión va un poco más allá y casi está más vinculada con la propia energía, con la propia capacidad de los tractores auténticos, que son los alcaldes, ¿no? En este caso era el caso de Serrano Estévez. Después de Serrano Estévez seguimos teniendo un alcalde socialista que, sin embargo, no fue capaz, en mi opinión, pero que no haya nadie que lo conozca, y sobre todo porque tengo buena relación con él, pero no fue capaz de mantener esa tensión al punto de que luego se perdió el gobierno y llegó, como se sucede hoy en día, el gobierno del Partido Popular en otra situación también, que no está siendo capaz de mantener el pulso de lo que sería el desarrollo de ese proyecto. Pero hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ese momento de la peatonalización, en el que naturalmente se hace contra la opinión, contra la participación ciudadana, que es un tema que también salió ayer aquí, ¿no? Realmente los comerciantes, ¿no?, se opusieron radicalmente a esa peatonalización, que luego se ha demostrado verdaderamente regeneradora del espacio público de la ciudad histórica y también del espacio comercial y económico, que es algo muy importante, ¿no?, y que se está planteando ahora en otras áreas de la ciudad con mayores dificultades, y no sabemos si será. Pero claro, esa peatonalización estaba, no solamente estaba integrada en ese proyecto urbano, sino que además, pues, estaba acompañada de unas decisiones muy importantes, como son las de los equipamientos periféricos de aparcamiento, etcétera, etcétera, muy importantes. Ahí estaba el Consorcio de Santiago, esa cooperación institucional de la que me refiero, con la Xunta, efectivamente, de Manuel Fraga, con Felipe González y con Serrano Estévez, ¿no? Para entenderlo de alguna manera, el alcalde Serrano Estévez fue el que vendió
con el apoyo de Manuel Fraga, le vendió a Felipe González la moto de que hacía falta una herramienta de inversión, una herramienta equivalente, esto estamos hablando en el año 92, pues le vendió, digamos, en términos de equilibrio territorial, que hacía falta una herramienta similar, o de la misma, del mismo poder inversor que la que estaba funcionando en Sevilla, para la Expo, o en Barcelona para las Olimpiadas. Eso funcionó muy bien y ha servido, naturalmente, que sirvió para generar un extraordinario impulso de inversiones, de renovación y de generación de la ciudad. Bueno, vamos a centrarnos ya un poco en lo que sería, en ese contexto, en lo que es la ciudad histórica. La ciudad histórica de Santiago es muy pequeñita, ¿eh? Realmente, me gusta a mí decirlo a veces, desde el punto de vista de lo que sería la renovación, es un barrio, es un hermoso laboratorio, ¿eh? Literalmente, en el que apenas tenemos 17.000 habitantes, en el caso de máxima carga, ahora mismo luego veremos, hay unos 11.000, ¿no? Después del esfuerzo que se ha hecho, pero en una ciudad de apenas 100.000 habitantes, ¿no? El aspecto más inquietante o más sorprendente es precisamente con esa dimensión pequeña, pues es la enorme capacidad de acogida que tiene de visitantes o turistas o peregrinos, efectivamente, por su propia definición, pues que se estima en unos 4 millones de habitantes al año, ¿no? Pasan por Santiago muy estacionalizados, además, prácticamente, pues han empezado a llegar hace 15 días y dejarán de venir a partir de finales de septiembre, ¿no? Aproximadamente, ¿no? El 15 de octubre, ¿no? Bueno, y aquí es donde empieza esta cuestión a la que yo me refiero, del equilibrio de lo cotidiano y de la tensión imprescindible para manejar, para gestionar lo que es la ciudad. Una ciudad que está en uso y que está funcionando y que tiene unas lógicas de funcionamiento que son muy difíciles, son muy difíciles de manejar desde la norma. En realidad me gusta también utilizar este texto de la Carta de Atenas, que es un documento mítico, como sabéis, pero que es verdaderamente ilustrativo, ¿no? de lo que les pasó a las ciudades, ¿no? De cómo se entró esa evolución cultural sin precedentes en la historia. Quizás falta algo que hemos visto aquí en estos días, que sería la relación con el capital, ¿no? Con la ciudad convertida en un extraordinario negocio, ¿no? Que es quizás la característica más importante por encima de la reflexión, porque esas son las consecuencias que podemos deducir de este texto de la Carta de Atenas. ¿Por qué? Pues porque en una ciudad, como fue el caso de Santiago, ¿no? En el que hubo un esfuerzo extraordinario de contención, ¿no? De las rentas urbanas, había, lo expliqué el primer día, ¿no? cuando Gerardo decretó que no había ruinas, al margen de la reflexión que pudiese hacer un arquitecto, incluso un abogado, decretó que no había ruinas en la ciudad, y eso tenía un objetivo clarísimo, que formaba parte con claridad del esfuerzo que se estaba haciendo para soportar, para defender un procedimiento de rehabilitación o de regeneración urbana de un barrio habitado, como era la ciudad histórica. Y estas fotos que voy a poner ahora ilustran muy bien ese esfuerzo que se hizo, ¿no? De la línea roja hacia arriba es el término municipal de Santiago, en el que, como digo, se produjo esa tensión, incluso hubo una operación inmobiliaria muy importante en el barrio de Fontiñas, previa para, a mí me decían siempre, para enfriar el mercado inmobiliario, pero por lo demás hubo una extraordinaria contención. Pero fijaros, hoy en día ya sabemos, ¿no? Que tenemos que hablar de mancomunidad, tenemos que trascender incluso los términos municipales estrictamente, pero esto lo va a hacer muy claramente. El término de municipal de abajo es Teo, que es un municipio adyacente, ¿no? Y fijaros lo que pasó mientras se desarrollaba el proyecto urbano de rehabilitación de la ciudad histórica. Es penetrante, ¿verdad? Y en otro trocito, ¿no? Pues pasó esto. Y esto nos tiene que hacer pensar un poco sobre la verdadera esencia de los procesos de regeneración y rehabilitación urbana. Y a mí me gusta resumirlo mucho refiriéndome a lo de no seamos ingenuos. No seamos ingenuos porque es verdad que necesitamos programas, necesitamos
digamos, energía tecnológica, pero lo más importante es ser capaces de manejar a la bestia de la renta urbana, a ese gran negocio en el que se han convertido las ciudades, que es radicalmente incompatible con la propia esencia que ha hecho posible la pervivencia de las ciudades históricas, en este caso cualquier ciudad que haya funcionado bien. Claro, la renovación urbana ha sido permanente. Tenemos tendencia a pensar que la hemos inventado ahora, pero no es así. Y en cuanto uno se mete, es muy difícil entrar en una de estas casas y no descubrir el paso de dos, tres o cuatro renovaciones anteriores. En el caso de Santiago, incluso las renovaciones fueron a estilo, ¿no? Porque se lanzó, digamos, el sistema de renovación que se inventó con la fachada del Obradoiro, ¿no? La fachada barroca, el telón barroco de piedra, ¿no? Pues ese telón luego, por razones de decoro, se extendió a gran parte de la ciudad. Por lo tanto, la imagen, cuando paseamos por Compostela y vemos las fachadas de piedra, son fachadas que tienen 150 años. Está la cicatriz medieval, efectivamente, ¿no? Que es inamovible, porque hay que ponerse muy de acuerdo, ¿no? para destruirla. Pero el cambio llegó incluso a afectar con mucha intensidad incluso a la apariencia de las fachadas. A nosotros nos parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque de nuevo nos vuelve a colocar en el terreno de la gestión. Ya veremos luego los arquitectos, jóvenes y modernos, por decirlo así, o más bien modernos, más que joven ya, pero estamos educados en las escuelas para hacer obras definitivas. Para hacer obras que van a ser eternas, ¿no? O que van a ser inamovibles. Y eso yo creo que necesitamos cambiarlo cuando estamos hablando de renovación y de generación. Uno tiene que pacíficamente, ¿no?, insertarse en un procedimiento de transformación permanente, que es la garantía del éxito. Y a veces incluso nuestra propia actuación, el éxito de nuestra actuación tiene que ser precisamente que avance, ¿no?, o haga posible la que se va a producir inevitablemente, pues en el plazo de unos 15 años. Y eso básicamente es arquitectura, pero también es gestión. Bueno, en ese contexto, pues nosotros poco a poco empezamos a ver que realmente uno de los grandes hándicaps que nos encontramos en los procesos de renovación urbana tenía que ver, también es verdad, ahora lo diré, tiene que ver con lo que sería el dogma del patrimonio, digamos, y también el dogma de la norma. Afortunadamente la ley introduce, ¿no?, en una disposición adicional ya un texto que se reclamó y que nosotros reclamamos muy insistentemente, ¿no?, que fuese la exención, digamos, de la aplicación del código técnico sobre los edificios en rehabilitación. Porque ahora mismo la normativa vigente, el dogma de la normativa, que también es el producto de una sociedad desarrollada, ¿no?, pues el dogma de la normativa induce inevitablemente a la destrucción. Es contraria a los procesos de rehabilitación. Porque digamos, el ejercicio defensivo de la profesión de arquitecto siempre te va a llevar a plantear o a renunciar algo que es clave para el coste-beneficio, para que sea positivo en el caso de la rehabilitación, que es el reciclaje y la reutilización, por ejemplo, de las estructuras existentes. No desmontar las estructuras existentes es a veces estratégico y determinante para que el resultado final tenga sentido. Pero eso muchas veces la normativa nos lo impide, ¿no? o si lo haces lo tienes que hacer asumiendo riesgos que normalmente como lógico no está dispuesto a hacer, ¿no? O el dogma del patrimonio, que es otra de las, digamos, las instituciones que no está siendo muy difícil, ciertamente, pretenden la conservación del patrimonio por la propia logística, ¿no?, que se establece, la maraña de comisiones y de actuaciones que se traban pretendiendo salvaguardar el patrimonio. No digo que sean muy eficaces para salvaguardar, por ejemplo, las actuaciones que se hacen en la catedral, pero cuando lo trasladamos directamente, como se trasladó en los últimos años, ¿no?, por una evolución cultural, digamos, muy importante, a los conjuntos históricos, se deviene en herramientas, en mecanismos que lo que hacen es, digamos, provocar la destrucción, la ineficacia de esa transformación continua, ¿no? Todo el mundo conoce o tiene amigos que viven en los centros históricos, pues que para poner el cuarto de baño, por ejemplo, pues han tardado seis o siete meses o ocho meses y al final no han podido poner donde querían porque les dijeron que tenían que colocarlo no sé dónde, una comisión de expertos, no sé qué.
Todo esto a mí me parece que es muy importante porque desde mi punto de vista está, está un poco en la raíz de lo que pasó con lo más importante que tienen las ciudades históricas, lo que tienen las ciudades en general, por ejemplo, que son sus habitantes. Este es el estado en el que, que llegaron a finales del siglo XX, precisamente tras una evolución extraordinaria, ¿no? En términos culturales, intelectuales, etc., se produjo un desarrollo, como sabéis, extraordinario en relación con la protección del patrimonio urbano, y sin embargo, quienes le dan sentido, quienes verdaderamente dan sentido al patrimonio urbano, que son los habitantes, pues en esta situación de abandono y de desatención absoluta. Y esto naturalmente nos tiene que hacer pensar sobre una reflexión inmediata, si las viviendas de la ciudad histórica son capaces, son las viviendas de las ciudades históricas capaces de soportar la vida moderna, vamos a decirlo así, del siglo XXI. Pues yo creo radicalmente sí. Sería sorprendente, ¿no?, que por primera vez en la historia hubiésemos entrado en una sociedad tan distinta que ese soporte físico fuese ineficaz. Por supuesto que sí. Entonces, de alguna manera, en el año 94, el proyecto que se pone en marcha en Santiago, ya digo, en ese contexto muy, muy protector, ¿no?, porque había un proyecto muy coherente, digamos, en marcha, pues se pone en marcha este programa bajo un título que era tan ingenuo como "No todo es fachada". Y ahí se empezó a trabajar con intervenciones muy pequeñitas. El plan especial había sido presentado por Gerardo Esteve y casi tuvieron que salir escoltados del ayuntamiento en el avance, porque los ciudadanos se habían movilizado y estaban en el Obradoiro protestando ante lo que consideraban que era una intromisión en el derecho a mejorar sus viviendas o los postulados del plan. Y en ese momento Gerardo decidió hacer algo muy inteligente, que fue meter en un cajón el plan y poner en marcha a través del consorcio los planes de rehabilitación, la oficina de rehabilitación, en la que yo tuve la suerte de acabar ahí. Realmente se puso en marcha un procedimiento directo de gestión, incluso al margen del propio plan especial, del vigente y del otro. Simplemente se trataba, en el fondo, también se dijo ayer aquí, de conquistar la confianza de los ciudadanos. Empezar a hablar con ellos puerta a puerta, y en lugar de recordarles lo que no pueden hacer o lo que no debían de hacer para proteger, para evitar el deterioro de su patrimonio, pues lo que había que hacer era darles soluciones, empezar a explicarles o empezar a abrir puertas hacia posibles soluciones a aquellas demandas o insuficiencias que tenían de habitabilidad muy importantes. Fue un programa de pequeñitos, prácticamente inapreciables y grandes gestos de publicidad, y que se transmitió boca a boca y que funcionó extraordinariamente bien. Porque efectivamente, recuerdo cuando nosotros empezamos en el año 94, los funcionarios municipales decían: uy, habrá siete solicitudes, no creo que haya más de siete solicitudes, entre 7 y 20 y tal. Bueno, efectivamente, en los primeros 6 meses hubo 7 solicitudes, pero en cuanto se empezaron a hacer obras, en cuanto se empezó a terminar un ciclo, que eran obras muy pequeñitas de actuaciones sobre infraestructuras, sobre los cuartos de baño, la electricidad, etcétera, etcétera, empezó a producirse, digamos, en el boca a boca, a conquistarse esa confianza, y empezaron a gastar las 1.700 actuaciones que se produjeron en esos primeros 10 años. ¿Qué pasó después de todo eso? Porque realmente ese programa estuvo funcionando muy bien hasta el año 2000 aproximadamente. Y estos son unos datos que los únicos que tenemos, que son ya del 2008, ¿no? pero que es interesante porque realmente estas actuaciones muy puntuales, de pequeñas actuaciones en las viviendas, tuvieron una consecuencia extraordinaria desde el punto de vista del estado físico de las edificaciones, que es muy importante, como se puede apreciar en estos cuadros, pero sobre todo desde el punto de vista de la población residente, que era el objetivo fundamental. Naturalmente ese programa, su mayor virtud, no solamente era esa actuación, por decirlo así, dispersa, sino que además estaba dirigido a los habitantes que habían resistido
dentro de la ciudad histórica, que naturalmente eran poblaciones envejecidas, eran rentas antiguas, eran situaciones en algunos casos muy difíciles, viviendas que, como lo sabéis, pues el propietario no arregla, no está el cuarto de baño porque quien está viviendo allí pues paga 40 euros al mes, ¿no? Por ejemplo. Y estos datos que vemos aquí, que son muy controvertidos, porque realmente sobre esos 17.000, ¿no?, que sería la población óptima de la ciudad histórica, nosotros creemos que ya es inabordable, inasumible, nunca llegaremos ahí porque ha cambiado la estructura. En estas casas vivían familias con 5 y 6 hijos, ¿no? Pero se observa algo que para mí es muy optimista, que ha sido muy criticado. Si pensáis, en el año 81 había 12.396 habitantes en la ciudad histórica y en el 2008 hay 11.161. Pero lo más importante es que se nota un repunte, o sea, ha habido una recuperación de la población en un contexto que también se ha dicho, como es Galicia, que pierde población, y en una ciudad que también se observa tiene prácticamente estancada su población. Esto significa que realmente esas actuaciones fueron capaces, como mínimo, fueron capaces de evitar, digamos, el deterioro de la ciudad histórica. Bueno, vamos a pasar rápido. Realmente estaríamos entonces hablando de una actuación sobre un barrio, ¿no?, un barrio muy singular, con unas características muy concretas, pero estaríamos también viendo inmediatamente la posibilidad de actuar con mucha intensidad sobre las condiciones de vida de las personas que lo habitan. Y esto para nosotros es lo más importante, porque realmente, como también hemos hablado y se ha dicho aquí en más de una ocasión, ese sería el objetivo, ese es el objetivo de la acción, de nuestra acción profesional, de la acción del urbanismo, etc., que tenemos que, digamos, desesperadamente conseguir invertir los gráficos que nos ha enseñado Agustín antes. Esto es lo que tenemos que intentar hacer desde primera hora de la mañana. Y eso lo tenemos que intentar hacer, lo tenemos que conseguir, digamos, entre otras muchas políticas, pues actuando en su trabajo, en relación directa con las personas que les habitan. Pero ¿qué habitan estas personas? ¿Qué? En el caso de Santiago, porque vamos a ver que realmente todo lo que voy a estar diciendo ahora, pues no sé si cómo voy de tiempo, tenéis que avisar 5 o 10 minutos antes de que haya que acabar, ¿eh? Perdón. Vamos a ver que aunque estoy refiriéndome a una experiencia sobre un centro histórico de gran valor patrimonial, nosotros nos creemos o estamos convencidos que las conclusiones son perfectamente aplicables a cualquier tipo de ciudad. Ya vamos a quitarle el valor patrimonial, cualquier ciudad que funcione o que haya funcionado en el tiempo, ¿no? Bueno, pues hay una cuestión para nosotros fundamental de esta realidad física de las ciudades que existen, y es que están sometidas a un proceso de selección natural humana. En el caso de la ciudad histórica de Santiago, muy evidente, porque estamos hablando de una ciudad que tiene un recorrido, una historia muy largo. Y entonces es perfectamente visible cómo la tecnología, la construcción, la arquitectura va acompañando ese cambio en la ciudad con una evolución en las soluciones constructivas perfectamente adaptadas al medio, por otro lado, mejorando, digamos, la estanqueidad o mejorando la forma en que se deja el agua afuera, etc. Y esto es para nosotros importantísimo, porque nos coloca en un discurso en el que básicamente es un discurso de anonimato y evolución, algo para lo que no estamos preparados. Los arquitectos, como he dicho antes, modernos, hemos sido educados como creadores. No estamos en esa discusión evolutiva, ¿no? En esta discusión, si se me permite la comparación. No digo que sea malo ser creador, ¿no?, porque naturalmente que no. Pero no hemos sido educados para enfrentarnos a las realidades físicas que encontramos en las ciudades históricas, que tiene más que ver con lo de la derecha, con esa evolución permanente, con esa transformación que acompaña el cambio, que con lo de izquierda. Y esto para nosotros empezó a ser importantísimo en la propia metodología con la que desarrollamos nuestros proyectos o todos nuestros mecanismos de intervención. La eficiencia de los procesos de rehabilitación requiere reciclaje y reutilización. Curiosamente, la rehabilitación en el imaginario colectivo está asociado a algo que es muy cazador. Cuando alguien dice, pues tengo que rehabilitar los edificios, digo, pues prepárate y tal. No hay tiempo aquí ahora para desarrollar esta cuestión, pero no es cierto. No es cierto. Otra cosa es que las estructuras
técnicos, como de los industriales, de los constructores, incluso de los trabajadores, estén pensadas para hacer obra nueva, que es lo que nos encontramos. Todo está pensado para hacer obras nuevas, de nueva planta. La organización de las obras, los tráficos de materiales, etcétera, etcétera, está todo pensado para la obra nueva. Pero no es cierto que hacer rehabilitación sea más caro, es todo lo contrario, es mucho más caro. En el caso de Santiago, que es un dato, vamos a decirlo así, de referencia, actualizar la habitabilidad de una vivienda, en el programa ese en el que se hicieron 1.700, costaba una subvención que no llegaba a los 18.000 euros. Es decir, con 18.000 euros de media se podía actualizar viviendas que estaban ocupadas, pero también poner en el mercado de la vivienda viviendas que estaban abandonadas, pues porque no tenían aseos, no tenían instalación eléctrica, etcétera, etcétera. Y este es un dato importantísimo, ¿no? Cuando uno maneja los costes que tiene para la administración pública construir las grandes bolsas de vivienda periférica, ¿no?, en las ciudades, ¿no? Bueno, llegaríamos ya a ese recorrido, después de esta introducción, ¿no?, realmente un poco precipitada, que hemos querido llamar reformulación estratégica de la rehabilitación. Naturalmente está orientado con estas tres líneas que ya apunté: medio ambiente y habitabilidad, economía y empleo y cultura y patrimonio. Seguramente podría haber más, ¿no? Pero vamos a empezar con estas tres por ahora, que yo creo que nos van a permitir comprobar hasta qué punto la conservación del patrimonio o la orientación patrimonialista en relación con la conservación de una ciudad tan importante como es la ciudad histórica de Santiago, es claramente insuficiente, es claramente ineficaz. No se podrá nunca garantizar, digamos, no garantizar, sino dar continuidad en la historia y en el tiempo a la conservación de la ciudad de Santiago desde una orientación estrictamente patrimonialista. Bueno, medio ambiente y habitabilidad, en el fondo, lo que pone sobre la mesa es que necesariamente abandonamos el postulado de la rehabilitación y empezamos a hablar de habitabilidad. Realmente es lo que nos tiene que preocupar. Lo que tenemos que hacer, como la función esencial y principal de las ciudades es precisamente la función residencial, tenemos que empezar a hablar a los ciudadanos de habitabilidad. Y esto es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo para comprobar las necesidades que hay en la redistribución de rentas, que se ha hablado aquí también, pero también es importantísimo para conseguir penetrar con un discurso en lo que la gente piensa, para conseguir esa incorporación de los ciudadanos a los procesos de renovación o regeneración. Es mejor hablarles de habitabilidad que no de rehabilitación, que es un término que hasta cierto punto está marcado. Lo importante de hablar de habitabilidad es que automáticamente nos va a conectar con el futuro, nos va a empezar a obligar a hablar de energía, porque la energía es la clave. La energía es la clave con la que vamos a conseguir gobernar la habitabilidad y, sobre todo, el incremento que se ha ido produciendo, ese cambio continuo, ese incremento en la expectativa de habitabilidad, que es lógico e irrenunciable, ¿no? Y para nosotros es muy importante, porque además nos pone en un discurso que es de plena actualidad. Y es un discurso que además va directamente a conectarnos con uno de los problemas esenciales, no solamente de los centros históricos, vamos a decirlo así, del planeta en su conjunto. Y tenemos que pensar que las ciudades históricas, gran parte de las ciudades que están consolidadas, son anteriores a la revolución energética de los combustibles fósiles, digamos, a la quimera en la que hemos estado viviendo y que nos ha llevado a la crisis. Yo digo, siempre veo que la crisis realmente empezó en el año 70, ¿no?, porque es la sensación que yo tengo y hay textos ahí, pues, por ejemplo, me parece que es Mariano, ¿no?, que hizo esta, todo empieza a plantearse una ponencia que me ha hecho muy bonito, ¿no?, en el que cosas que se dijeron en la década de los años 70 son de absoluta y plena actualidad. Cuando, por ejemplo, Lo pequeño es hermoso, que se escribió en el año 73, por ejemplo, no me acuerdo, es de plena y vigente actualidad, de plena y vigente aplicación. Entonces, esa crisis, los edificios consolidados, los edificios que han funcionado, son edificios anteriores, que fueron despreciados,
Hicimos en Santiago un proyecto para avanzar el estudio de la posibilidad de introducir una calefacción de distrito. Se hizo el concurso con un consulting de Madrid de ingeniería y empezaron con el estudio y nos lo entregaron. Estudio bien hecho, naturalmente, viable y tal. Y ya, después de haberles pagado y haberlo dejado, pues yo, entrando en la letra pequeña, leí de repente cuáles eran las expectativas que ellos hacían en relación con la demanda energética de los edificios de Santiago, que ya se vio enseguida, pues que no se podíamos limitarnos a la ciudad histórica, había que meter el ensanche que es un auténtico desastre en Santiago de los años 60, con una construcción más que cuestionable. Y estos hombres habían puesto que la demanda energética para los edificios del ensanche, 100 vatios de total, y para la ciudad histórica, 250. Y yo les llamé, pero ¿por qué habéis puesto esto? Y me dijo ahí el ingeniero jefe, hombre, porque son viviendas viejas que tienen siempre unos problemas terroríficos. Y vuelves a darte cuenta hasta qué punto se asocia, muy injustamente, porque realmente, digamos, el reequilibrio energético, el esfuerzo mayor lo vamos a tener que hacer sobre las construcciones, los edificios que se han construido en los últimos 50 o 60 años. No sobre estos edificios que tienen su propia lógica, como vamos a ver ahora, en su gestión eficiente, digamos, de la energía. Claro. Además de hablar de la energía para la vitalidad, tenemos que hablar de la energía para construir. Y empiezan a surgir otros discursos paralelos muy atractivos, muy vinculados, digamos, a la esencia que hizo posible estas ciudades. En el caso de Santiago, de excepcional belleza, pero en cualquier otra ciudad que no tenga ese reconocimiento, también encontraremos esas pautas de vinculación con materiales locales o con industrias locales o con técnicas locales. La madera, por decirlo de alguna manera, ya lo veremos ahora, deja de ser un material, como decían los planes, ¿no? Pues que hay que conservarlo porque es un material tradicional. Pues ese es un discurso perdedor. Naturalmente, entre los seres humanos, lo tradicional suele ser despreciado, como lógico. Todos queremos cambiar, todos queremos mejorar. A todos nos vende alguien un material nuevo que tiene unas cualidades maravillosas y nadie podrá nunca convencernos de que debemos de quedarnos con el tradicional, por razones estrictamente culturales. Pero si empezamos a pensar en otros aspectos que son cualidades, digamos, esenciales de la madera como material estructural, que tienen que ver con su relación de resistencia a peso, por ejemplo, lo cual, digamos, inmediatamente se vincularía con los medios auxiliares para construir en un entorno como puede ser una ciudad histórica, ¿no? Ahí está el asunto de los burros de Granada y toda esta historia, ¿no? Para subir los materiales, etcétera, etcétera. Empezamos a ver cuestiones que van mucho más allá y que empiezan a cerrar una lógica sobre lo que podría ser una cultura de la intervención sobre espacio físico. Porque la madera deja de ser ese material tradicional y pasa a ser, ya lo sabemos hoy en día, que es un material de futuro. ¿Por qué? Pues porque la madera es el único material que en su proceso de producción, en lugar de producir emisiones de CO2, las consume. Y eso va cada vez más, va a acabar teniendo un extraordinario valor. Naturalmente, el centro histórico de Santiago, o sea, no fue la razón por la que estaba la madera, pero hay una razón implícita que tenía que ver con la accesibilidad que tenía o con la manejabilidad. Esto para nosotros es muy importante hasta el punto de que estamos trabajando sobre la elaboración no de un catálogo patrimonial a la vieja usanza, en la que se señalan determinados elementos constructivos y dicen, pues esto hay que conservarlo obligatoriamente. Y eso es muy difícil de explicar en muchas ocasiones. Estamos intentando construir un catálogo de elementos con repercusión o con valor energético. O con valor para, digamos, la gestión eficiente de las viviendas. Y naturalmente, ya lo sabemos antes de acabar, ¿no? Vamos a acabar produciendo un catálogo que es coincidente con el catálogo patrimonial. En el que las galerías ya no se conservan pues porque sean tradicionales, sino que se conservan porque son elementos para reequilibrar ambientalmente las viviendas de primer orden, ¿no? Muy importantes. Y esto sí que es fácil, eso se puede explicar a los ciudadanos y se les puede ayudar a comprender la extraordinaria contradicción en el mundo moderno, por decirlo así, en el que las cosas que salen en las revistas o en las televisiones tienen poco que ver con estas cuestiones. En el mundo moderno, resolver esa contradicción para mejorar sus condiciones de habitabilidad sin generar daño sobre el patrimonio del capital. Bueno, esto sería la
falta mucho tiempo para hablar de todos estos elementos constructivos, las carpinterías, por ejemplo, su funcionamiento, los bajocubiertas, ¿no? Su razón y ser, ¿no? Que no solamente constructiva, sino también desde el punto de vista del acondicionamiento ambiental. Y esto, en el fondo, a nosotros nos parece que puede permitir la construcción de un discurso de renovación que sea fácilmente asumible o entendible por parte del ciudadano. Y esto es muy importante. Claro, en este proyecto nosotros estamos viendo, por un lado, cómo se consigue la participación ciudadana, cómo conseguimos implicar a los ciudadanos. Pues tenemos que implicarles, la energía es un buen tractor para implicarles. El otro día también lo decía. Hay otro que es el mantenimiento, ahora llegaremos, ¿no? Los programas de mantenimiento. Porque el cambio continuo y verdaderamente eficiente desde el punto de vista económico no se produce en relación con la rehabilitación, que tiene esa mala imagen, pues porque realmente cuando hemos hablado de rehabilitación, hemos hablado de rehabilitación que ha venido al rescate de situaciones gravísimas, de deterioro físico extraordinario de algunos centros históricos, ¿no? Había que hacer, y se han hecho intervenciones tremendas, costosísimas, ¿no? Para conseguir que la fachada siguiese la misma, pero dentro no sé qué, tal, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que realmente dio soporte a esa transformación y cambio continuo, que fue el mantenimiento continuo, pacífico, tranquilo, de los edificios y viviendas, que lo más importante, empieza por el mantenimiento que dan los propios habitantes. Y vuelve a ser un discurso que permite trabajar. En este contexto, este es el único ejemplo que tenemos del programa, uno de los programas que empezamos a desarrollar, porque dijimos, bueno, hemos estado haciendo pequeñas actuaciones puntuales, pero quedan los grandes edificios varados en la ciudad histórica, edificios completos, vacíos, que naturalmente no se movilizaban con este procedimiento del que estoy hablando, ¿no? Y se impulsó el llamado programa de edificios tutelados. En el fondo lo que persigue el programa de edificios tutelados es abordar la rehabilitación de edificios completos, como es este caso. Este es el único caso que ha funcionado, porque ese programa ya no está vigente, pero lo que se hacía era una convocatoria pública en la que la administración, a través de la empresa municipal de la vivienda, sacaba un concurso para que propietarios de edificios completos hiciesen una oferta para ceder, digamos, a la administración pública el edificio, que es la administración se ocupa de todo, por decirlo así, de hacer el proyecto, de construirlo, a cambio también de ceder el usufructo, está también previsto en la ley, ¿no? De alguna manera, a cambio de ceder el usufructo en el tiempo para recuperar la inversión que se había hecho. Pues este es un programa que está en los pliegos, digamos, del concurso, en la página web del Consorcio de Santiago, en el que tuvimos unas expectativas extraordinarias, porque pensamos que íbamos a tener una verdadera demanda, luego no fue así. Y cuando estábamos haciendo el plan, teníamos el miedo, teníamos la reserva de estar generando un producto demasiado atractivo. Es decir, oiga, usted que tiene esta casa, que la tiene abandonada, que le da a usted igual, déjemela, que yo me voy a ocupar de todo, no solamente de hacer el proyecto, de conseguir la licencia, de hacer la obra, contratar la obra, ejecutar la obra, y me voy a ocupar luego, naturalmente, de gestionar el alquiler para obtener los retornos oportunos. Pues déjeme ese edificio y yo, al cabo de, en este caso, 17 años, se lo vuelvo a dar a usted. Y se preveía incluso con un arreglo de pintura y tal, para que pareciese que no había pasado nada. A nosotros nos parecía un producto, una oferta que nadie podría rechazar, ¿no? Y sin embargo nos llevamos la sorpresa de que no es así. Lo cual vuelve otra vez a ponernos, no seamos ingenuos. Digamos que este caso, más allá de la... que es el único, pero vamos, de todo el procedimiento, que sería interesante también ver todo, hasta qué punto es complicado, ¿no?, movilizar un edificio de esta naturaleza, pues uno cuando va y dice, ¿y quiénes lo hicieron? ¿Quiénes eran los propietarios? ¿No? Que es lo que os quiero decir hoy aquí, porque conecta con esta reflexión, ¿no?, que os decía de cómo se manejan estos temas sin ser excesivamente ingenuo. Bueno, pues el propietario es un señor que vive en una aldea en Galicia, propietario, pues, seguramente por herencia. Seguramente el edificio está abandonado, pues porque no tiene recursos, es un hombre, tampoco tiene necesidades, o sea que el hombre vive bien y tal, pero no se va a meter en este follón en el que nosotros nos metimos y que tuvimos, pues, con este vecino de aquí de la izquierda, nos hizo desmontar la fachada, una vez montada, por una denuncia que puso
discutiendo 5 centímetros de alineación. Y decidimos desmontarla incluso cuando se podía demostrar que esa alineación no se había alterado, esos 5 centímetros que decía. Pero claro, si nos paralizaba la obra, se pagaba el plazo. Y bueno, pues este hombre resulta que es soltero y no tiene descendencia. Y tiene dos sobrinas, que son dos chicas, muy majas, 18 y 20 años. Y entonces este hombre les dice, mira, tengo esa casa ahí que va a ser para vosotras. Y estas chicas que están ahí estudiando, no sé qué, pues vieron el anuncio. Y dijeron, yo creo que con mucha queja, dijeron, oye, ¿por qué no lo vas aquí? Que nos lo van a dar dentro de 15 años arreglados. Y así fue. Este es el único caso. Llegó, hacía la oferta del edificio, se hacía un proyecto básico, vamos a llamarlo así, o anteproyecto, ¿no? Para ver qué daba de sí el edificio. Y luego venían también los abogados y los economistas y se hacía lo que llamaban el equilibrio de la operación, ¿no? Que se pasaba a año. Nosotros al principio, cuando hicimos el programa este, era rígido porque precisamente por el temor que teníamos a que se nos acusase de estar en connivencia con el capital, digamos, porque decíamos, bueno, nos van a echar encima, ¿no? Pero, a ver. Ante ese riesgo nosotros lo hicimos muy estricto, entonces no se podía rescatar el inmueble, por ejemplo, tampoco se podía negociar algo que luego a nosotros nos pareció que hubiese sido muy importante, porque hay veces que vive un propietario, ¿no? La dueña, pues está viviendo ahí, ¿no? Entonces, plantearlo de manera, había un segundo programa para lanzar en el que se abría la posibilidad de esa negociación, en la que el equilibrio se obtenía, pues por ejemplo, si usted vive aquí, o su sobrino, o un primo, o hay un piso que usted se lo queda y lo alquila, etcétera, etcétera. Todo esto, al final no hubo tiempo de desarrollarlo, y en el caso este de tutelados, el único que conseguimos movilizar fue este. Es un edificio que está ahí funcionando, perfecto. En Mubisa, que era la empresa principal de la vivienda, se cerró ya, o sea que es una de las empresas principales que desapareció, y entonces ahora se gestiona, no sé muy bien cómo, desde el ayuntamiento, lo cual pues, no sé muy bien si funcionará muy bien, pero lo cierto es que están habitados, hay tres personas ahí. Había un concurso, esto era una. La verdadera ilusión que teníamos nosotros con esto es que vislumbramos la posibilidad de hacer política de vivienda y con alquiler. ¿Por qué? Porque la gran desilusión del proceso de recuperación del Centro Histórico de Santiago pues no es otra que uno ve el esfuerzo público de inversión en recuperación de espacio público, etcétera, etcétera. Y uno ve el esfuerzo público en las actuaciones sobre las viviendas. Bueno, pues, la realidad fue que la virtud del programa era que actuaba sobre viviendas habitadas. Entonces, le condicionabas al propietario, muchos propietarios he estado yo hablando de esto, ¿no? Cuando te decían, pero no, yo me voy a hacer obras porque me paga 50 euros al mes. Y acababas hablando con mucha crueldad de la vez, pero si esta señora tiene 80 años. Si gracias a ella, las subvenciones del 90% vamos a poder poner aquí pues, 25 o 30 mil euros. Pásenle usted a renta de los 10 años que le quedan a esta señora. Y esto enseguida, digamos que, pues va a ser verdad. O así, no hay manera de echarla porque aguanta ahí y no hay manera de salir, pues mira, pues venga, vale, trágalo. Y así se hicieron muchas. Entonces, esa fue la gran virtud. En esos casos en los que se consiguió mejorar las condiciones de vida de estas personas, que también hay que decirlo, no salían ni a tiros de casa. Porque se estuvo todo el rato hablando de cómo realojamos, que ahora lo plantea también la ley. Pero nosotros no realojamos nunca a nadie, porque no hubo manera de sacar. Se hicieron obras desmontando cubiertas enteras y descubres esa otra dimensión de lo cotidiano tan importante en que la gente, porque yo le preguntaba ayer a la señora, pero ¿y usted que aquí vienen estos hombres a trabajar a las 8 de la mañana y han quitado los baños, ya está la casa sin baños, o sea, lo único que hay es una puerta que es su habitación y otro está todo cerrado y tal, todo abierto y tal, ¿y qué hace usted? Pues bajo el baño del vecino, pues voy a la casa de al lado que me deja el baño. Pero ella no se iba. Y luego lo entiendes enseguida, porque cuando a muchas viejecillas les he dicho yo, pues no se preocupe, que le podemos llevar a tal sitio, tal, y luego usted vuelve. Y no, claro, te dice,
¿Ah, sí? ¿Está usted seguro que yo vuelvo? ¿Y por qué? No, porque nosotros le hemos puesto como condición al propietario que usted volverá. Oh, y si el propietario lo vuelve, no me importa. Y le preocupa es el de arriba. Estaban pensando en la muerte, en el final de su viaje. Por eso no se quieren ir para que les pille en el sitio inoportuno. Cosa que es trascendente. Bueno, este programa de tutelados para mí era un proyecto de gran ilusión, junto con este otro, que era el de mantenimiento, en el que decidimos hacer, dar ese paso para empezar a gobernar el ritmo del cambio, que sería para mí la clave, el ritmo del cambio que afecta a lo cotidiano, tan difícil de manejar desde la arquitectura, desde la rehabilitación, etc. Sin embargo, empezamos a ver que desde el mantenimiento, que es casi, está más vinculado con los ritmos del cambio, que también son muy intensos en la naturaleza, por ejemplo, que se producen todos los años, ¿no?, con una intensidad extraordinaria, pero casi, no se percibe, ¿no? Y ese, de esa escala, ¿no?, es la transformación que se produce en las ciudades, ¿no? Y entonces empezamos a lanzar un programa de mantenimiento que lo que pretendía, también es verdad, esto era ya pues, 12 o 13 años o 14 años después de haber empezado con el proyecto de rehabilitación, con los programas de rehabilitación, ya había gente que hacía tiempo que había cambiado las galerías, o que había cambiado las ventanas, o que había arreglado su casa, ¿no? Pues es un programa en el que se hizo un modelo, porque dijimos, vamos a ver lo que costaría mantener la ciudad histórica de Santiago completa, ¿sí? Un plan de mantenimiento de la envolvente exterior, cubiertas, fachadas, tal, vamos a ver cuánto cuesta. Y entonces, se hicieron los números, ahora voy a poner aquí unos datos de resumen que son ilustrativos, ¿no?, de hasta qué punto es, desde el punto de vista de la economía, verdaderamente ventajoso. Y uno se da cuenta, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, porque lo que pasa es que hemos perdido el hábito de hacer mantenimiento sobre lo inmueble, lo hacemos sobre el mueble automóvil, ¿no? Así que lo hacemos sin rechistar, porque nos hemos educado así. Y si exigimos, digamos, a los materiales de construcción que no requieran mantenimiento, bueno, luego los comerciales se dieron cuenta hace mucho tiempo y nos metieron todos diciendo que no había mantenimiento, cosa que no es cierta, ¿no?, como lógicamente sabemos. Pero este programa de mantenimiento, me parece que tengo aquí los datos, bueno, tiene la ventaja de que, de nuevo, es una herramienta de implicación de los ciudadanos poderosísima, que nos va a permitir conectar muy claramente, porque las primeras acciones de mantenimiento las hace el propio usuario. Pero esta ha sido la comparación de costes que hicimos después de hacer ese modelo, como digo, para ver lo que costaría mantener la ciudad completa, ¿no? En los programas de rehabilitación, la inversión anual que hubo aproximadamente era de 1 millón de euros. Inversión pública, estoy hablando. Venía a ser un tercio, no lo veremos, ¿no? Pero 1 millón de euros anuales era una subvención del 25% que afectó al 25% del parque residencial. Y la subvención media por unidad residencial era de 8.300 euros. Esto fue en el periodo de 12 años, era más o menos un tercio del coste, ¿no? Un tercio del coste, 8.300 de media, y era un tercio del coste. Aquí antes he dicho yo 18.000, me he confundido, creo que la inversión media de subvención para poner en el mercado una vivienda son 8.300 euros. Esos son los datos que tenemos nosotros con esas 1.700 actuaciones, pequeñas actuaciones en Santiago, ¿no? Bueno, hicimos el cuánto cuesta el mantenimiento de toda la ciudad, de lo que es el ámbito de la ciudad histórica. Pero bueno, 1.700 viviendas, 9. De los 2.900, hay 2.900 edificios. Viviendas son 7.000 y no sé cuánto, ¿no? Pues, no, pero son, de este dato de 1.700, son viviendas, no edificios. Sí, actuaciones. Porque había veces que la actuación es en el edificio completo, ¿no? Llamamos 1.700 actuaciones, ¿no? Puede ser en una vivienda o los vecinos se ponen de acuerdo y se hacen. Bueno, entonces, el mantenimiento de la ciudad histórica de Santiago de Compostela completa cuesta 1.500.000 euros anuales de subvención, Pero es una subvención que afecta al 100% del parque construido, frente al 25% que estábamos llegando con la rehabilitación. La subvención media, el dinero público medio por habitante, baja, se va a los 6.000 euros, pero sube respecto al coste de las obras de mantenimiento. Entonces pasa a ser el 50% en lugar del 33%.
Es decir, los datos también pues son muy claros desde el punto de vista de lo que sería una estrategia de sostenibilidad de las políticas públicas de gestión. Claro, esto está hecho antes de que viniese la hecatombe, ¿no? Ahora ya, pues, todavía peor, ¿no? Pero lo más importante es que esto puso sobre la mesa la importancia que tendría cambiar la filosofía de actuación. Olvidarnos de las actuaciones de rehabilitación, que son, también se habló ayer, y es verdad, ¿no? Lo decía Alfonso, lo decías tú, están, digamos, las actuaciones de rehabilitación están muy calculadas por sí mismas, ¿no? por las actuaciones de grandes obras de rehabilitación, que muchas veces se quedan solamente en eso, sin ninguna otra trascendencia, y que son claramente ineficaces para una verdadera recuperación, para una verdadera regeneración de un barrio o de un área. La siguiente cuestión que se puso en marcha es, que nos quedan 10 minutos, ¿no? 5 minutos. 5. ¿Puedes o no? Sí, sí, voy a tener un poquillo. La siguiente cuestión, en esta estrategia, ¿no?, de reformulación, medio ambiente y habitabilidad, pues tiene que ver, o se ve muy bien en esta fotografía ya muy antigua, que he utilizado muchas veces porque me parece muy, muy bonita para ilustrar lo que voy a decir. Bueno, realmente vemos este plano de 1780 y el vuelo con el que se estaba haciendo el plan especial, en el que, bueno, automáticamente nos vamos a ver las similitudes sobre lo construido, pero lo cierto es que hay unas similitudes también extraordinarias sobre lo no construido. Y realmente empiezan a darse cuenta que aquellas partes de la ciudad que no funcionan bien, este es el ensanche de Santiago, como digo, de los años 60-70, un ensanche muy tardío, probablemente eso fue lo que salvó la ciudad histórica, ¿no? Pero un auténtico desastre, ¿no? Pero y se empieza uno a dar cuenta que, bueno, que también sabemos hoy, ya lo sabemos excepcionalmente, ¿no?, que precisamente la destrucción de la ciudad está vinculada con el consumo, con la vorágine sobre los espacios abiertos, sobre los espacios vacíos, ¿no? Y ahí es donde viene esta reflexión sobre el elogio del vacío. De repente tenemos que ser conscientes que esa, la recuperación urbana, la regeneración urbana, puede que tenga más que ver con el tratamiento de los vacíos que con el tratamiento de lo construido. Sobre los espacios vacíos, sobre los espacios verdes, empieza uno a ser capaz de comenzar a recuperar un discurso que estuvo siempre presente y que fue la razón esencial de la ciudad, que tiene que ver con la agricultura urbana, con los medios de producción, lo que también se puede llamar incluso la huella ecológica de la ciudad. Claro, lo importante para nosotros es que si uno piensa y dice ahora, ¿cuál es el discurso que cualquier ciudad, vamos a decir española, probablemente también cualquier ciudad, en muchos países no españolas, ¿no?, ¿cuál es el discurso fundamental y único que existe en relación con la ciudad? Es el discurso inmobiliario. No hay otro. Cuando a cualquier ciudadano le preguntas, estamos midiendo la ciudad en metros cuadrados. ¿Y cuántos metros cuadrados se puede construir? ¿Y cuántas viviendas salen ahí? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para reconstruir el discurso auténtico de la ciudad, que empieza a tener que ver con estas cuestiones. Por ejemplo, no sé si tendría aquí la diapositiva, bueno, este es el procedimiento. Aquí la cooperación interadministrativa es muy importante porque es el Consorcio de Santiago quien precisamente a partir del año 92 empieza a incorporar a dominio público grandes extensiones de espacios, hasta ese momento, huertas en muchos casos, etcétera, etcétera, pero muy importante desde el punto de vista de la reserva de suelos y construir espacios de oportunidad que podrían haber sido colmatados y que hoy en día, gracias a ese esfuerzo, permiten empezar a pensar en este discurso, ¿no? Es un paseo rápido, ¿no?, por esta cantidad de metros cuadrados en los que se puede empezar a construir un discurso que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la gestión de los residuos, que tiene que ver con la biodiversidad, que tiene que ver, bueno, también es verdad, el que todos conocemos con las actividades lúdicas de los ciudadanos, ¿no? Claro, también. Pero no es el más importante. Esto se planteó muy, muy bien en el caso este tan importante de las rañas del Sar, que también está paralizado ahora mismo. Pero esto tiene casi 400.000 metros cuadrados de parque urbano, llamado a ser un parque urbano. Tradicionalmente fue un riñón para la ciudad, ¿no?, porque a través de este es el gran colector, el gran riñón de la ciudad histórica,
que acababa desembocando en este otro que está el río San, que es el que cantó Rosalía. Bueno, estos 400.000 metros, que es de territorio productivo, porque son huertas, es decir, que ya había un balance positivo, que se salían, y siguen saliendo todavía hoy en día, vegetales, ¿no? Digamos, para ahí, y ahí hay cabañas, hay vacas, hay caballos, etc. Bueno, si estos 400.000 metros, si se, que está previsto incorporar dominio público, si se convierte en un parque urbano, a la antigua usanza, llamémoslo así, automáticamente, como el coste que tiene el metro cuadrado de parque en mantenimiento, ¿no?, en la contrata anual es de 3 euros, pues quiere decir que cuesta 1.200.000 euros. Al siguiente año, después de comprarlo y de arreglarlo, pues tenemos que pagar 1.200.000, que fue como convencimos al alcalde para que empezase a desarrollar, que lo estuvimos haciendo con Albert Puchí, que también se mencionó allí, con la Universidad Politécnica de Cataluña, todo ese discurso que lo que hemos llamado la Estrategia Verde, que es un documento, a mí me parece interesantísimo, sobre, se llama una Estrategia Verde para Compostela, y que está en la página web también del consorcio y se puede descargar. Muy, muy, muy atractivo. Pero que sirvió realmente lo que le permitió, o lo que hizo que el alcalde estuviese de acuerdo con esta orientación en el procedimiento, fue precisamente esta, que de repente, si no nos pasábamos, más del 1% del presupuesto municipal había que destinar al año siguiente al mantenimiento de este jardín. Y entonces, esa estrategia no renunciaba a que estos espacios siguiesen siendo productivos. Cuando estuvimos trabajando sobre esto, pues descubrimos que en Londres hay 12 granjas urbanas. ¿Eh? 12 en la City. 12 granjas urbanas que producen leche, que no sé qué y tal, y que tienen su propia gestión, pues, para los niños, formativa, educativa, no sé qué, pero también para el turismo, no sé qué. Entonces, a descubrir otro mundo, otras posibilidades que permiten construir discursos que traban de alguna manera con mayor sentido o con mayor prudencia, digamos, la ciudad. Luego estaría todo el aspecto ya no vinculado al verde, pero también relacionado con el espacio público, que sería de las infraestructuras, la asignatura pendiente de las infraestructuras urbanas, que naturalmente también están obsoletas. Pero claro, el mandato, en las reuniones que había con las ciudades patrimonio de la humanidad, se hablaba siempre de que las infraestructuras urbanas, pues hay que hacer un esfuerzo para eliminarlas y tal, porque afean mucho. Digamos, vuelve a haber una orientación que es meramente ambientalista, cuando lo que estamos hablando no solamente es de cuestiones que tienen que ver con la actualización de esas viviendas, ¿no? También tiene que ver con la competitividad de la propia ciudad. Hoy en día, por ejemplo, no tenemos fibra óptica en la ciudad histórica de Santiago. Y no es fácil llegar con la fibra óptica. No es fácil. ¿Eh? Porque diversas razones. Pero entonces el problema, se da cuenta, que no es que los cableados salgan mal en las fotos de los turistas. Esto se tenía que evitar todo. Este no es el problema. Realmente el problema tiene que ver con la eficacia de una ciudad o de un barrio para ofrecer a sus habitantes las condiciones de calidad irrenunciables y las condiciones de competencia y competitividad irrenunciables también para consolidarse como lugar habitable. Y esto tiene, pues, una complejidad, voy a hablar muy rápido, porque la ocupación del subsuelo no es arbitraria. Realmente, ahora mismo, el dominio público del subsuelo, pues, está como abandonado a su suerte, ¿no? Cuando realmente tiene el estudio para hacer este trabajo de subterrenización y actualización de las infraestructuras está hecho. Y yo, que no soy economista, simplemente lo que voy a decir ahora, si algunos pues, economistas le dan puntos débiles, pero yo me cogí el tramo de la autopista Santiago-Pontevedra, la inversión que nosotros tenemos que hacer para actualizar las infraestructuras urbanas de Santiago está un poco por encima de los 100 millones de euros, ¿no? 110 millones de euros, ¿no? Pero cuando uno piensa que hay 8.000 viviendas, pues 8.000 viviendas, no hay más que pensar porque pagamos de luz, de televisión, de calefacción, que por eso estaba lo del district heating, se da cuenta uno que los retornos, a mí me parece que son excepcionales. Y realmente estaríamos ante una operación en la que lo que hay que hacer es buscar a los inversores, que lo mismo que se buscan cuando hay que hacer la autopista, ¿no? Que luego pagas el peaje, no sé qué. Pues aquí realmente sería más productivo incluso que el retorno que produce la autopista con los peajes que están con el tráfico de lleno. Y se podría impulsar y se podría hacer.
realmente esa reformulación estratégica pasaría por tres áreas de trabajo, ¿no?, que confluyen, ¿no? Una sería la de la energía para la habitabilidad, que básicamente nos sitúa en una reflexión energética y que yo creo que es muy fácil, muy, muy, muy fácil de conectar con los ciudadanos a través de ella, con una reflexión sobre la estrategia de verde urbano y el plan director de infraestructuras, ¿no? Y ahí empiezan a salir los programas, las actuaciones que pueden verdaderamente movilizar a esa transformación continua, a esa mejora permanente, que es lo que ha hecho eficiente las ciudades. Economía y empleo, vamos a ir muy rápido, porque también la economía y empleo, en relación con el patrimonio, que sería este caso, está muy claramente asimilada e incorporada a, por ejemplo, el sector de turismo, que también está presente en la ley. Sobre todo está presente, que también se habló aquí en estos días, porque yo creo que está refiriéndose a la necesidad de rehabilitar, ¿no?, todo el inmenso parque de viviendas de verano, en fin, de frentes urbanos, etcétera, etcétera, que tenemos en este país, ¿no? Pero lo cierto es que el patrimonio, esos, los valores de lo tradicional, entre comillas, sí que han sido capaces de incorporarlo como un valor añadido que aumenta la competitividad y el volumen de negocio al sector del turismo, a los hoteles, a los restaurantes, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros creemos que lo mismo sucede con el caso de la renovación o la regeneración. En el caso de la renovación en una ciudad como Santiago, con unas características muy singulares, con mayor razón todavía, porque realmente los trabajadores, las personas requieren una especialización, una formación muy singular. En eso estamos trabajando, porque esa especialización empieza a generar un empleo cualificado, es un empleo estable, ¿no? Nosotros sabemos, estamos poniendo en marcha el centro de formación en rehabilitación, porque sabemos que el cambio del que se habla del sector de la construcción es imposible, no es una cuestión de parámetros estrictamente, de porcentajes. El cambio en el sector de la construcción es imposible si no hay, digamos, una vuelta con un calcetín a las formas de gestionar las empresas constructoras, a las propias formas de ejercer nuestra profesión, los arquitectos, a la formación de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y eso es necesario empezar a producirlo, ¿no? Y eso sabemos que nos va a dar lugar a... Que andamos mal de tiempo. Venga, pues corto. Esta sería un poco, bueno, todo el asunto de la formación asociada al mantenimiento, que entonces, además de producir ese empleo estable y además sostenido en el tiempo, ¿no? Es decir, que ya el mantenimiento, digamos, que diluye las inversiones en el tiempo, estabilizando el empleo de centro de formación. Y luego, pues ya lo último, que siempre me pasa igual, luego hacia cultura y patrimonio, hay muy poco que explicar, porque la cultura y el patrimonio, ya sabemos que está incorporado, es un valor añadido, como decía, que el turismo sale mal. Y yo luego acabo siempre con esto, le voy cambiando el título según el lugar, es parafraseando a Celaya, pues la rehabilitación, la regeneración y la actuación urbana son armas cargadas de futuro. Por dejar un mensaje optimista dentro de esa reflexión pesimista que os decía yo al principio. Muchas gracias.